Tras las lluvias caídas recientemente, varios departamentos del norte presentaron afectaciones e inundaciones. En Quilalí, Nueva Segovia, las precipitaciones provocaron crecidas de quebradas y ríos, derrumbes en carreteras y destrucción de algunas calles en el municipio. Hasta el momento no se tienen datos oficiales. Sin embargo, se conoció que a nivel del casco urbano, producto de las fuertes corrientes de agua, las calles quedaron anegadas. Asimismo, se reportó el desprendimiento de adoquines en la entrada principal de ese municipio. Ahí quedó. Y es que ahí es jalarla para atrás. Sí. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, las lluvias podrían continuar en el territorio nacional debido a un sistema de baja presión. La onda tropical número 24 sigue circulando más hacia el Pacífico Oeste sobre el territorio de México. Otra onda tropical sigue del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y se acerca a otro sistema de baja presión localizado cerca de las Antillas Menores. Otra onda tropical viene del Atlántico hacia las Antillas. Para este día viernes mantenemos algunas lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarse presentando en la mayoría del territorio nacional, comenzando desde la parte del Caribe en horas de la mañana, al mediodía de la región central y de la región central hacia la parte del Pacífico en horas de la tarde, algunas lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo para en horas del anochecer. En algunos puntos como Rivas mantendremos pues algunas llovinas ligeras y aisladas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.